Good evening, teacher. Hi, good evening, Stephanie. Good night, teacher. Good night, good evening, Luis Alberto. ¿Qué tal, teacher? Todo bien, gracias a Dios, Luis Alberto. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios también. Qué bueno, that's great. Es súper bueno. Good evening. Good evening. Let's see here. Okay. Good evening, everybody. Guys. Now. Good evening, Janita. Let's see. Well, vamos a empezar un día miércoles con las ganas, con la disposición de aprender hoy. So, voy a compartir pantalla. Let me share my screen and we will start. Ok, ayer nos quedábamos en el segundo ejercicio, ¿verdad? Recuerdo que no lo terminamos. Entonces, ahora vamos a terminar de contestarlo por si hay alguna duda. Si nos quedó algún interrogante, lo vamos a hacer juntos ahora. Ok, entonces estábamos viendo, vamos a dar un pequeño repaso. Estábamos viendo acerca de can and can't. Y teníamos ayer este ejercicio sobre algunos verbos que no son muy conocidos, pero que ahora yo sé que si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué significa, pues ustedes me van a decir, creo yo, right? Por ejemplo, ¿qué significa el verbo afford? Afford. Bien, permitirse. Ok, estábamos viendo ese verbo, carry, give, put, and leave. Ok, y veíamos el grammar de can, y es subject plus can or can't, plus verb plus complement. Ok, muy, muy sencillo. I can draw very well, you can cook very well, or you can't, right? La pregunta, pues cambiamos el can, lo pasábamos al principio y decimos, can you dance salsa? ¿Puedes bailar salsa? Y nuestra respuesta corta es, yes, I can, or no, I can't. Ok, entonces eso era lo que estábamos viendo. Y ahora sí, vamos al ejercicio. Bien. Empezamos con can. She, primero can, luego el subject. Can she, verbo, play the trumpet. Ok. Let's see number two. Can plus they plus verb plus complement. Let's see. Can I I then what? watch, right? I watch TV. Perfect. Number four. Can The climb the tree. Perfect. Then can your brother, exacto, Draw draw pictures. pictures. Muy bien. Can, aquí vi que algunos se confundieron. Can the parrot, este es uno solo, que okay, nos está diciendo el loro. Can the parrot talk. Perfect. When, acá era otro.
when la WH question va antes de todo. Esa es la que nos da la pauta para saber qué contestar. No va ni al final, ni en medio, va antes. When can you come? Easy peasy. Ok, luego, can we? Uy, I'm sorry. Tenemos WH question. What? Luego, can. Luego, el subject. Luego, do. What can we do? Here we have WH question. You see, where, and can, our friends, nuestros amigos, where can our friends, luego del subject va el verbo, y lunch es nuestro complemento, que significa dónde pueden nuestros amigos tener el almuerzo. ¿Ok? O recibir el almuerzo. Podría ser también. Ahora, vemos, revisamos, tenemos WH question, how. Luego, can. Y acá, your sister es uno solo. Your sister sing so fast. How can your sister sing so fast? ¿Ok? ¿Había alguna pregunta con esto? No, teacher. Ok. Let's check our answers. Y tenemos todas correctas. You see? 10 out of 10. 100%. Ok. Bien. Ahora vamos a pasar a un ejercicio que tenemos aquí. Y fíjense que nos habla de las habilidades y los talentos. Abilities and talents. So, vamos a ver un video acerca de esto y ponga mucha atención a la pronunciación que vamos a tener en este momento. Let's see, vamos a poner a cargar el video. Bien. Here we have. Give me a moment. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Excellent, excellent. Ok, entonces vamos a categorizar estas acciones que tenemos aquí y vamos a categorizarlas por música o arte. Luego, si es técnico o mecánico. Luego, si se trata de algo atlético y otras, como por ejemplo, bake a cake, hornear un pastel. Bien,
De estas que están aquí, ¿cuáles menciono en musical o artistic? Play the violin. Play the violin. Excellent. Then, Dancing. In English song. sing English song. Excellent. Perfect. Thank you. With songs. What else? Let's see. Anymore. Just that, right? Okay. Vamos a ver. Then we have in this chart technical or mechanic. Tenemos aquí en este cuadro técnico o mecánico. Fix a motorcycle. Excellent. Fix a car. The car. What about design a web page? Puede ser técnico, right? Yes. Okay. No entraría en oro, ¿sí? What? No entraría el design a website, a web page, no entraría en oro. Sí, pero en este caso, design es algo de computadora, puede entrar en algo técnico también. Okay. Podría ser de los dos. Okay, athletic. Let's see. Right. Okay, de las dos que dijeron, no sé cuál poner primero. Let's see. Gymnastic. Ride a horse, right? Do gymnastics. Surf. Surf. Excellent. Surf. And other, what can we have here? Find pictures. Let's see, paint pictures. Well, paint pictures, actually, it has to be here. Paint pictures. Acá, in musical or artistic. Se nos había pasado ese. Okay, now yes, other. Tell good jokes. Tell good jokes. Tell good jokes. Okay, play chess. Jugar ajedrez, ¿dónde podría ir? I think it has to be here in other. Play chess. Play chess. Okay, excellent. Musical or artistic, play the violin, sing English songs, paint pictures, athletic, ride a horse, do gymnastics, and surf. Technical or mechanical, fix a motorcycle, fix a car, design a web page. And other, bake a cake, tell good jokes, and play chess. Excellent. Bien. Lo que tenemos aquí es WH question con can. Ya lo vimos con do and does, pero no lo hemos visto con can. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, por eso yo les decía que aquí es bastante, bastante esencial que nosotros nos recordemos de verbos para poder hacer oraciones con esos. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, let's see. Primero tenemos where, when, who, what time, what, and how. Y ya sabemos el significado de cada uno. Entonces, por ejemplo, para hacer una oración con WH question,
Ponemos primero el WH question, luego can, luego tenemos subject, ya sea I, you, she, he, it, we, and they. Tenemos el verbo y tenemos el complemento. Ok, entonces vamos a escribir. Let's see. Algunos. Con WH question. Por ejemplo, si tenemos where acá, podemos decir where. Permítame un momento. Vamos a ver. Ahí. Where can, for example, she. Let's see. Practice soccer. Where can she practice soccer? Es una manera de preguntar dónde puede ella practicar fútbol. Then podemos poner when. Can you? Ay, lo puse muy cerca. Where can you print the project or the document, let's say. The document. Where can you print the document? Print es imprimir. Where can you print the document? ¿Dónde puedes imprimir, perdón, cuándo puedes imprimir el documento? Let's see, con who. Who can you or can we, let's say. Who can you, can we, let's see. Where? Play. ¿Cómo? I'm sorry. Play, podremos ocupar ahí. Play, yeah, of course. Where, who can we play chess, for example, with? Excellent. Who can we play chess with? ¿Con quién podemos jugar ajedrez? A ver, hagamos con what time. What time can she send the CV, el curriculum, right? What time can she send the CV, the CV? ¿Alguien que me diga qué significa esto, esta oración? ¿A qué hora puede ella enviar el CV? El CV, right? El currículo. Perfect. ¿Qué más tenemos? What? For example, what can you, for example, can you, what can you teach? For example, ay, se me trabó, ¿qué pasó? Espérenme, se me ha trabado. Okay, there we have. What can you teach at the school? What can you teach at the school? ¿Qué puedes enseñar en la escuela? Y tenemos how. Y how es uno de los más comunes. How can, este ejemplo me gusta mucho, how can I say. Y decimos una palabra en español. Por ejemplo, how can I say libro, for example. Libro in English. Y esta ustedes lo pueden ocupar aquí en la clase. How can I say libro in English? ¿Cómo puedo decir libro en inglés? O pueden preguntar, how can I pronounce? How can I pronounce libro in English?
Okay, estos serían usando where y las demás WH questions. Entonces, no podemos olvidar que primero va WH question, que nos da la pauta para saber qué quieren preguntar, luego can, luego el subject, luego el verb y luego el complemento. Ok, entonces ya tenemos, miren, con las seis. Who, what time, what, how. Ok, entonces, ahora yo. Okay, dime que me apareció algo en el. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hoy sí, Hoy sí, ahora, ok. Entonces, lo que les decía es que lo que yo quiero que ustedes puedan realizar en este momento es escribir por cada una de estas actividades que acabamos de ver en en el ejercicio anterior, puedan escribir por cada una con where, when, and who. O sea, serían, quiero ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 sentences. 11 oraciones. Acá pueden poner where can I fix a car or when can you fix a car. ¿Ya? No van a poner por una oración todas las WH question, right? No, por una van a elegir un WH question, el que ustedes prefieran, y poder hacer las oraciones con estas. Ok. ¿Preguntas? No, nope. Ok, manos a la obra entonces. Manos a la obra. Voy a dar unos minutitos y si tienen preguntas, háganmelas. No se quede con la duda.
Okay, excellent. Time is over. Who's ready? ¿Quién está listo? Maybe it's missing, right? Some sentences. There. Quizás no lo han terminado todo. Let's see. Y algunos ya están listos. Levante la mano quien ya terminó. Ok, Lucía, perfect. Excelente. Lucía. Reina, excelente. Thank you. Okay, 2 more minutes. 2 minutos más. Only 2 more minutes. Perfect, I think you finished, Manuel, right? Usted ya terminó. Yes, teacher. Perfect, thank you, Manuel. Para what se puede hacer como qué o cómo. No. Se puede decir así como. Si lo puede usar. Ah, sí, lo puedo usar por decirle Sí, algo. of course. Sí, por ejemplo, acá tenemos What can you teach at the school? ¿Qué puedes enseñar en la escuela? Y lo puedo utilizar como puedes enseñar en la escuela, ¿no? ¿Cómo? Vaya, para esa pregunta utilizamos how. Okay. Ajá. What significa qué? Y how significa cómo. Va. Okay. Okay, now yes, time is over. Okay, saben, yo quiero escuchar las oraciones de, let's see, de Alexis a Milcar. Let's try. Vamos a ver. Alexis Amílcar, díganos 3 oraciones de las que usted ha hecho. Where can cheese become a car? Ajá. Where can you design a web a web Page. how can we fix a car? Okay, fix a car. Bye. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar en algunos what. No en todos van a ir what, porque por ejemplo, si decimos what can he fix a car, estamos diciendo que puede arreglar él un carro. Entonces podríamos cambiarlo a when, cuando, when. Can he A fix a car. car? Exactly. Ajá, okay, perfect. Thank you, Alexis. Let's see, I want to listen to Eric. Eric, share with us your examples. Where can he watch TV? How can fix a car?
¿Y who can they play the violín? Who can they play the violin? Correcto. Ok, lo único que nos faltaría ahí es agregar with. Porque, por ejemplo, usted quiere preguntar con quiénes ellos van a tocar el violín. Correcto, sí. Ok, entonces solamente agregar el with, porque parece que no se lo agregó. Okay. Ok, perfect. Can they play the violin with? Y si queremos decir Al si en final, este. el final, pues, ¿verdad? Al final with. Y si quisiera decir, por ejemplo, ¿quién puede tocar el violín sin decir con quién? Right? Puede decir, who can play Violín. the violin? Ok, bueno, aquí. Violin. Así. Sin agregar el with, porque está preguntando otra cosa, que es quién puede tocar el violín, no con quién puede tocar el violín. Entonces, esta palabrita with es bastante importante para saber qué es lo que estamos preguntando, si quién puede tocar o con quién puede tocar. Entonces, cuando utilizamos with, agregamos el sujeto. Ay, se me trabó de nuevo. Sí. Aquí nos falta algo. Who can play the violin with? Nos falta algo. Por ejemplo, who can you play the violin with? Para preguntar con quién tú puedes tocar el violín. O sea, es importante saber eso. Ok, thank you so much, Eric, for that question. Let's see, I want to listen to Lucía. Hi, Lucía. I think yesterday you weren't here in the class, but you are here now. Hi, Tish. Hi. Ayer se nos escapó, pero hoy aquí la tenemos. Perdón. No se preocupe, solo estoy molestando. Ok. Vaya, tres. Ya. Okay. Where can she fix a car? Y la otra es, what can you play the violin? Y how can I do gymnastic? Repítame la tercera, I'm sorry. La tercera es how can I do gymnastic? Okay, excellent, excellent. También quiero escuchar de nuevo la segunda. La segunda era what can you play the violin? The violin, violin, violin. Del violín. Ajá. Ok, vaya. En ese caso, dice, Sí. what can you play the violin? Ok, pero está Ajá. preguntando, ¿qué puedes tocar el violín? Entonces, como que se, de un solo se está dando la respuesta, right? Entonces, puede decir, what can you play? Ajá. Y sin poner el violín. O cambiar el Ah. where o poner when, no, let's see. Podría ir ahí, how can you play the violin? Or what time, a qué horas puedes tocar el violín. Ok, pero con what lo está. Solo what está rara. Ah, o sea que ya no es como pregunta, Ajá. sino que como una afirmación. Exacto. Ajá, bye. Eso sería La todo. corregiré. Ok. Okay, bye. Okay, thank you so much, Lucía. Really good Thank examples. you. Let's see, Manuel. Yeah, we can hear you. My turn. Okay, yeah, your turn.
Where can she do grammatics? Gymnastic. Okay. Where can she do gymnastic? Who can I bake a cake with? Huh? What time can he design a web page? Perfect. Excellent, Manuel. Thank you so much. Okay. Ya el tiempo no nos da para algunos más, pero yo espero que puedan ahí con la ayuda de otros compañeros, ¿verdad? Que hemos escuchado y hemos visto lo que podemos mejorar. Entonces ustedes también digan, ah, yo tenía este error también, lo voy a arreglar. Right? Okay. Entonces, antes de hacer una breve historia, les voy a mandar otro link bastante, bastante bueno donde podemos seguir practicando. Esta vez va a ser un listening. Entonces voy a necesitar que pues estén atentos al listening. Let's see. Se lo voy a mandar aquí en el chat. Ok, esta vez es un listening. ¿Me avisan si ya lo tienen listo? Y de igual forma, si tienen en español, ¿verdad? Así como ayer que algunos les daban en español, cámbienlo a inglés, por favor. Teacher, ¿y podría compartirlo en el grupo de WhatsApp, por favor? Fíjese que ahora no tengo el link aquí. No sé si alguien lo puede así hacer un poco más rápido que yo en este momento. Let's see, alguien que lo pueda mandar al grupo, por favor. Alguien que esté conectado desde el teléfono. O si no, no hay problema. Yo lo comparto ahorita. Okay. Bien, los que han entendido el ejercicio pueden empezar ya. Y de igual forma mandan los resultados, así como ayer, mándenlos al grupo de WhatsApp. Si no, denme un momento y yo lo explico. Yeah, tell me, Reina. Okay. No, Lucía, voy a esperar a que explique entonces. Okay, perfect. Okay, just give me a second, please. Teacher, pero a mí el link como imagen, ¿sabes? Really? Ah, pues ya lo voy a enviar al grupo. Y ahí se puede ver el link. Okay, Manuel already sent it to you. Ya Manuel lo mandó. Voy a volver a mandar yo, right? Ay, de un solo voy a mandar el siguiente. Si es que lo hacemos hoy, voy a mandar de una vez. Y si no, pues le va a quedar ahí de práctica. Excelente. Ok, ahora sí. Voy a explicar. Okay. Scream. Here we have. Okay. Nosotros vamos a hablar acerca de Craig, de Julie,
Rob. Entonces, ella va a ir diciendo, la voz es de una chica, va a ir diciendo cosas que Craig, creo que así se llama Craig, puede hacer. For example, Craig can play the piano, but Craig can't swim. Entonces, van a ir dándole chequecito o tocando, por ejemplo, el cuadrito a los que ellos pueden hacer bien. A los que ellos no pueden hacer, ustedes lo dejan ahí. For example, Julie, por ejemplo, no estoy diciendo que así es, Julie can take pictures. Entonces yo le doy ahí, en el chequecito. Y luego les va a aparecer acá finish y les va a decir check my answers. Este le va a dar check my answers. Teacher, no sé si solo soy yo o tiene muy poquito volumen y no escucho nada. Let's see. ¿Ahora? Hola, hola, ¿me escuchan? A usted sí, pero el ejercicio no lo escucho, Luis. Ah, ok. Let's see, quizás por la llamada, fíjense. ¿Alguien más le pasa lo mismo? Si no, pues les queda ahí como ejercicio y ustedes lo hacen. Listen to three people talk about. A ver quién está poniendo. Let's see. Check the things they can do well. Tell me. Sí, dígame. ¿A dónde le tenemos que enviar la captura, teacher? ¿O le tenemos que dar enviar respuesta? No, envíelo al grupo de WhatsApp en captura. Ok. Uh-huh. Ok, ya se lo envío, teacher. Ok, thank you so much, Nelson. Bien, algunos ya lo lograron hacer. Confírmenme los demás. Reina, usted tiene ahí dificultades, ¿verdad? Sí, teacher, no estoy tratando, pero no escucho nada. Ok, perfecto, lo vamos a hacer aquí en un momento. No se preocupe que también lo vamos a resolver juntos. Yo tampoco, teacher. Buenas noches. Hola, buenas noches, Altagracia. Hola. Ok. Entonces, por esa razón lo vamos a resolver aquí juntos. Okay. Ok, vaya. Ahora sí viene el verdadero reto. Ok, los que están resolviéndolo. Hola, dígame. Yo creo que no escuchan el audio porque creo que están conectadas desde el teléfono o desde la misma computadora. Entonces, tienen que salirse de la clase para responder ese listening. Sí, de lo contrario, sí. No le dejará escuchar. Exacto, tiene mucha razón. Eso es lo que pasa. Que... Con razón no escucho, pero nada. Sí, ya me imagino. Ok, lo vamos a hacer juntos acá. Entonces, los que lo están haciendo, por favor, pausen. Let's see. Let's do it here. Vamos a escucharlo. Me avisan si lo pueden escuchar, por favor. Ya escuchado, sí. ¿Sí? Sí, ahorita sí. Ok. Ok, ahora dice. Let's see. No lo escucho, Miss. Se escucha, dice. No se escucha, Miss. Ok. Avísenme ahora. Well, listening. Ahora sí. I can. Okay, yeah. Let's do it. Do that. Listen to three people talk about their abilities. Check the things they can do well. 1. Craig. I don't really like sports, but I like to swim. I. Huh? Le gusta nadar. Swim. Le gusta nadar. Swim. Perfect. Number 2. I can swim very well. I often go swimming on the weekends. And I can play the piano well, but I can't sing. A menudo puede tocar el piano y no puede cantar. Ah, perdón.
Okay, puede tocar el teclado, pero él no puede cantar. Okay. A menudo nada los fines de semana. Exacto, perfecto. Thank you so much, Altagracia. Two. Y ahí cuando dijo que no podía cantar, no le pone cheque. No. Son las cosas que él puede hacer bien. Ah, vale, vale. I can cook well. I love to cook for my friends and family. Ya vamos por Julie. A ella le gusta cocinar. Perfect. Le gustan los cocineros. Okay. Cocinar, Manuel. Take photos on weekends with my camera. I think I can do that really well, too. Ajá, ¿qué más dijo? Se toma foto con su cámara. Excellent. Three, Rob. Well, I'm an architect, so I can draw really well. ¿Qué dijo que él era? Architect. Architect, right? Okay. Entonces puede. Dibujar, creo yo. Dibujar, excellent. I often do my work on a computer, so I can use computers really well too. Oh, I can. Utiliza una computadora. Utiliza una computadora y la sabe utilizar muy bien. Paint too, but I don't paint for my job. It's just a hobby. Ajá, la última. Que también puede pintar. Pinta, right? Uy. Okay, excellent. Let's see, finish. Check my answers. Muy bien, tenemos 10 de 10. Miren acá, 10 de 10. Excelente. Muy bien, entonces vamos a hacer el segundo listening. Vamos a ver. Ok, este listening nos va a decir cosas que pueden y que no pueden. Por ejemplo, hey, Abraham, Liz and Jane. Y el listening probablemente nos diga algo verdadero o algo falso. Entonces nosotros tenemos que ir entre escuchando el listening y viendo si es cierto que Abraham puede, por ejemplo, nadar o no. Si puede tocar el teclado o no. Si puede preparar una hamburguesa o no. Así que lo vamos a escuchar. Let's see. Si hay alguna pregunta, bueno, porque la vamos a resolver juntos. Number one. Abraham can't swim or prepare a hamburger, but he can play the piano. Ajá, dijo que Abraham can't. No puede nadar, tampoco nada. Prepara hamburguesas, pero sí puede tocar el piano. Pero sí puede tocar el piano. Excellent. You see, you are an excellent student. All of you, you are so excellent. So it's true. Okay. Number two. Liz and Jane can swim, but they can't play the piano or prepare a hamburger. True or false? No puede preparar a hamburger, pero puede nadar y tocar el piano. It's true. It's false. No puede tocar el piano. It's false. It's false. Bueno, false, true. Bueno, vamos a ponerle false. Ok, yo no voy a decir nada. Vamos a ver cuánto nos sacamos. Ok. Number three. Number three. Stephanie can't swim or play the piano, but she can
prepare a hamburger. True. It's true. True. It's true. Okay, okay, true. Ella no puede tocar el teclado ni nadar, pero puede preparar una hamburguesa. Okay. Number four. Number four. Brittany can swim and play the piano, but she can't prepare a hamburger. True. False. False. Okay, false. La mayoría gana. Okay. False. Porque ella puede hacer. No puede preparar una hamburguesa. Exacto, exacto. Yeah, y aquí dice que ella puede. Okay. Number five. Number five. Richard can't swim, play the piano, or prepare a hamburger. Repeat, please. Okay, reputation, como dicen por ahí, right? Number five. Richard can't swim, play the piano, or prepare a hamburger. False. Okay, false. False. Let's see, vamos a ver nuestros resultados. Finish and check my answers. Tenemos 10 de 10. True, false, false. Excelente. Muy bien, así nosotros vemos cómo podemos ir mejorando nuestro listening también. Ok, entonces tenemos acá la última actividad de este día, que es write a brief story using all the vocabulary that you know. Usemos o escribamos una breve historia usando todo el vocabulario que nosotros sabemos. Por ejemplo, yo puse my sister can sing. Mi hermana puede cantar. Y yo empiezo a describirla, yo digo cuántos años tiene, yo digo que tengo una hermana. Ella tiene muchos, miren, she has a lot of books in her house. Hemos visto acerca de las casas, acerca de los alimentos, acerca, miren, de los verbs, los frequency adverbs, I'm sorry. Y las cosas que ella hace. Ok, entonces puede ser una historia acerca de su tía, de su amiga, amigo, pero utilizando la mayoría de vocabulario que usted sepa. Ok. Entonces, ya tell me. Tengo una consulta. Sí. En el listening anterior decía prepare hamburgers, preparar hamburguesas. Yeah. Prepare en un verbo. Prepare, yeah, of course, es un verbo. Okay, pero cuando es así, también puedo utilizar el make, ¿o no? Make a hamburger. Mm-hmm. Sí, también se puede, mm-hmm. Y también se puede cook. También cook. Ah, okay. Mm-hmm. Los tres se pueden utilizar así, cuando decimos sobre alimentos. Ah, perfecto. Sí. Mm-hmm. Okay, perfect. Más que todo el prepare lo utilizamos cuando las cosas no se cocinan. Prepare a sandwich, prepare a hamburger, porque es como unir todo. En cambio, cook ya es algo ya que usted utiliza una cacerola, usted utiliza el horno. Chicken. Ajá, por ejemplo, cook a chicken, cook a... Sí, a soup and all of that. Okay. Voy a dar estos minutitos. Ay, let's see, son las 9 ya. Okay. Entonces lo vamos a dejar para mañana y mañana yo voy a poner en la ruleta sus nombres. Y yo no voy a saber quién va a aparecer, ¿verdad? Ahí en la ruleta.
No sé si va a ser Stephanie, si va a ser Altagracia. I don't know. I don't even know. So, cada uno de ustedes va a estar preparado para contar su historia. Háganlo lo más completa que se pueda, utilizando bastantes verbos. Y lo más pueden ser de 5 líneas. De ahí no pasemos de ahí. 5 líneas, bien completitas y bien hechitas. Ok, teacher. Ok, perfect. I really like your attitude. Me encanta su actitud. Ok, si no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí la reunión, la clase. Ok. Thank you, teacher. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. See ya. Thank you. Take care. Bye. Don't forget to study. Don't forget to study. Good night. Bye-bye. 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 It was a pleasure. Bye-bye. Good night. Ciao.